entonces con las palabras de uno de los realizadores de esta película, Daniel Vidal. Bueno, antes que todo, muchas gracias por haber venido a todos y a todas. Agradecer a la legislatura, agradecer a Rafael, agradecer a Papo, a Nacho, a Paula Ramos, a toda la gente bueno, que trabaja con vos, Rafael, por esta declaración de interés social y cultural del documental. Este es un trabajo que hicimos hace más o menos, empezamos en el 2001, lo terminamos alrededor del 2006, en el 2007 lo montamos. En el medio pasaron un montón de cosas, hubo distintos cortes. El documental se fue haciendo con los carnavales y en el medio la murga se iba modificando y iban pasando distintos integrantes, distintas formas también de encarar el proyecto. Y en el medio, lo que nosotros, a medida que iban pasando los años y lo íbamos armando, nos encontrábamos con que nos interesaba, qué sé yo, en un momento el desfile de entrada y los bailes, otro año nos interesaban las canciones y el escenario, otro año qué pasaba alrededor de la murga, y así fuimos armando esta suerte de collage, de mapa. Y se llama Según Pasión Quemera porque es la murga que nosotros vimos y cómo entiende la murga Pasión Quemera, que no es como la entienden el resto de las murgas, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque cada una tiene su idiosincrasia y su forma de ver el acontecimiento artístico. Lo que a nosotros más nos interesaba era el hecho de cruzar lo que era un acontecimiento como podía ser la murga, que estaba atravesado por dos fenómenos, por un fenómeno que tenía que ver fundamentalmente con la puesta en escena y la, digamos, un eje, digamos, artístico, pongámosle, y si quieren, otro eje atravesado por lo social, lo cultural, lo político, digamos. Y eso es una tensión que perdura en todas las murgas y que perdura en Pasión Quemera, puede, digamos, es una solución, digamos, es un eje que lo atraviesa y lo atraviesa siempre, y eso es lo que lo hace muy interesante, porque por un lado, a veces, en algún momento, cae de un lado, en algún otro momento cae del otro, y en realidad nunca se termina de entender por qué. Pero esa tensión es lo que hace, lo hace rico, digamos, lo hace interesante, y probablemente a nosotros fue lo que más nos impactó. De hecho, no se ve acá, pero nosotros lo que terminamos viendo era que había dos formas de entender la murga, una como acontecimiento político y otra como acontecimiento artístico, y ese cruce era lo que a nosotros realmente nos motivó mucho. Muy bien, a continuación escuchamos las palabras de un integrante de la murga Pasión Quemera, Martín Merlino. Bueno, buenas noches a todos. Pensé que venía un poquito después, así que ahora voy a tener que agarrarme un poquito. Bueno, en principio, bueno, como Dani, agradecer a todos, a Rafael, que fue el propulsor de este reconocimiento, digamos, del documental y también de la trayectoria de la murga. Y bueno, también agradecer a todos los compañeros murgueros que están presentes, de varias murgas amigas, obviamente, que caminaron en la calle con nosotros, peleando por el carnaval que ahora podemos disfrutar como feriado nacional, que bueno, es una pelea importante que por suerte hemos logrado. Así que un saludo y un agradecimiento a ellos. En una murga debe haber un equilibrio entre lo social y lo artístico, digamos. No irse ni para un lado ni para el otro, porque bueno, la mayoría de las murgas, y en especial la mía, la nuestra, Pasión Quemera, venimos de un barrio bueno, del sur de la capital, bastante castigado, con el cual convivimos con un montón de cuestiones, de marginación, de consumos problemáticos, como hablábamos la otra vez con los chicos. Entonces siempre está ese equilibrio. Bueno, el documental es, después de que se empezó a exhibir en varios lugares, nos dimos cuenta realmente el valor que tiene, cómo lo recibe la gente y lo que sirve didácticamente como para conocer lo que es una murga por dentro, porque ahí está bien determinado todos los momentos artísticos de la murga y también se ve un poco lo que se dice la cocina de la murga, o sea, la parte de adentro que es también es muy interesante y también es otra historia distinta que lo que se ve afuera. Pero bueno, el documental fue bárbaro como para abrir un poco la cabeza de mucha gente que no conocía este género que es la murga. Y bueno,
ya que estamos también acá en la legislatura, pedimos a los legisladores, acá está Rafael al lado, que sé que, bueno, que con esto nos da una mano bastante buena como para difundir un poco lo que es la murga, tener un poco más de apoyo, como también decía Daniel antes con el tema publicidad, cuando llegan las fechas de los cursos, tener afiches en la calle, que la gente sepa dónde actúa cada murga, un poco de infraestructura también, el tema luces, iluminar un poco las calles para que los cursos no queden ahí tirados en un rincón o donde nos dejen. También desde el lado de las murgas hacer una autocrítica con respecto a los cursos que armamos, tratar de llegar a un acuerdo de alguna manera con los vecinos que se molestan como para poder tener una fiesta en paz, en armonía. Así que bueno, es un laburo que está por hacerse, que se viene haciendo también, no digo que no, pero que habría que profundizarlo desde todos lados. Así que bueno, con esto me despido y dejo la palabra a los compañeros. Gracias. A principios de los 90 el panorama era muy otro. En el año 97 en Capital Federal había aproximadamente 4 corsos, de los cuales 2 en realidad eran nuevos. Había aproximadamente 10, 15 murgas, que la mayoría salían en provincia. Los cursos de Capital, encima, los que se hacían por ahí eran más para desfilar mientras sonaba una cumbia de fondo o cualquier otra música. Así que, como que ha habido un antes y un después muy grande. En esa época, los murgueros estaban más que nada cada uno por su cuenta, si bien hubo un intento que duró casi un año de una federación de murgas y comparsas de Capital y Gran Buenos Aires, no trascendió mucho. Cada director de murga tenía que ir por provincia, por capital, averiguando dónde se hacía un corso, tratando de conseguir un espacio para salir, tratando de arreglar un cachet que después por ahí la noche en que él llegaba se transformaba en otra cosa porque el organizador del corso le decía, mirá, no, vino poca gente, se vendió poca espuma, que esto, que aquello, y medio que se iban así con lo de la gorra que sacaban. A mediados de los 90, ya desde inicios de los 90, hay un resurgir muy fuerte de la murga como expresión cultural. Lo primero que resurge es la murga. Y esos impulsores, como Coco Romero, por ejemplo, de este resurgimiento, se basaron en eso chiquito que había. No es que tampoco inventaron nada. O sea, las murgas nunca dejaron de existir, ni siquiera en la dictadura. Lo mismo con los corsos. Hubo menos, hubo muchos problemas, pero esa gente fue la semilla a partir de la cual el árbol pudo volver a crecer. O sea, las nuevas murgas no salieron de un repollo, salieron de la experiencia de los viejos murgueros. Entonces, esos nuevos murgueros, junto con los viejos, un año clave fue el 97. Se hace la primera marcha por el carnaval pidiendo por una fecha en el almanaque y un espacio en la ciudad. Y ese mismo año, desde otro lado, esa marcha la impulsaron 2 mujeres, Luciana Weiner y Maru Díaz, pese a ser la murga una expresión bastante machista. Y ese mismo año, desde un artista murguero como Ariel Prat, vino la iniciativa de una ordenanza que resultó siendo una pieza de cambio muy importante, que a partir del año 98 permitió generar un circuito nuevo de cursos en Capital Federal y permitió para las murgas, mediante el pago de un cachet, tener una cierta estabilidad en su funcionamiento económico, que aunque a veces hablamos mucho de lo que es el espíritu del carnaval, que es realmente lo que nos moviliza, lo que también nos moviliza son los micros, la tela, los bombos y un montón de cuestiones que, como decía Carlitos ese no sé cuánto, que es como la sustentabilidad material de las cosas. O sea, como que de últimas uno si no sale igual y sale en la esquina. Pero realmente el carnaval necesita toda una infraestructura y la murga también. Bueno, a partir de ahí se da como todo este cambio radical y pasamos de ser de 10, 15 murgas a ser 115, 130 murgas, de 4 corsos, pasa a haber en un momento 40 en la ciudad, ahora por ahí han disminuido un poco. Entonces hay una verdadera explosión. En esta explosión las murgas han sido las protagonistas. Yo respecto de lo artístico y lo social creo que son dos cosas que le hacen mucho bien al carnaval y a la murga. O sea, cuando la murga está en la escuela, cuando la murga está junto a trabajadores que están en un conflicto, cuando la murga está con el hospital del barrio, cuando la murga está, digamos, con el pueblo,
Eso suma muchísimo. Y después cuando la murga hace cosas de calidad estética, suma un montón. Porque la verdad que cuando uno muestra una película tan buena como esta, que no es solamente buena por lo que supo reflejar del interior de una murga que lo muestra bárbaro, sino porque es muy buena como cine. Entonces es como que la murga tiene que estar junto al pueblo, tiene que estar en todos esos lugares acompañando a la gente y en lo posible tiene que ser cada vez estéticamente mejor, porque la verdad que cuanto mejor cantemos, mejor bailemos y mejor toquemos, va a ser una fiesta más grata para todos los que participamos desde adentro y desde afuera de la murga. Un poco parte de esta burocracia que decía Diego, ¿no? Esta burocracia que año tras año trabaja y hace un trabajo que por ahí no se ve para que tengamos carnaval. Porque más allá de las administraciones que nos han tocado en el gobierno de la ciudad y que esta administración es particularmente resistente por ser diplomático con el carnaval, nos lleva un trabajo muy fuerte que incluye hasta sentarnos acá con los legisladores, incluso con Rafael, que ya hace un par de años que nos viene ayudando con el tema del presupuesto, a quien le agradecemos porque ha tenido una gestión muy importante en el presupuesto de este año, que ha sido un presupuesto distinto, que por supuesto el Ejecutivo subejecutó, como subejecuta todos los presupuestos que se votan acá en la legislatura. O sea que es un trabajo muy fuerte y es un trabajo muy, muy arduo. Cuando hace unos meses teníamos una discusión con uno de los funcionarios que tiene a cargo el carnaval, nos chicaneaba un poco políticamente, ustedes son militantes, ustedes son opositores a la gestión macrista. Y yo le decía, a modo de chicana también, yo soy un militante del carnaval. O sea, yo milito por el carnaval. Porque haya un carnaval que sea para todos, porque el carnaval sea cada vez más grande. Obvio que después hay detalles, cuestiones que tienen que ver con la difusión, que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con todos esos pequeños detalles que hacen que se construya el carnaval. Pero la construcción de la cual somos todos protagonistas, que está dando desde el 97 hasta ahora, porque es la agrupación Murgas en donde se gesta esta ordenanza del 97 y que hace que el carnaval tenga la forma que tiene hoy, ocurrió ahí, digamos. Que tiene que ser mejor, que tiene que cambiar muchísimo, claro, pero ¿cómo lo cambiamos? Lo cambiamos haciéndolo nosotros. Claro, nosotros somos murgueros, hacemos lo nuestro, o sea, lo que sabemos hacer, lo que nos sale del corazón, pero también tenemos que pensar que somos los responsables de hacer que el carnaval sea más grande y pensar en qué cosas, qué acciones, qué cosas concretas podemos hacer para que el carnaval sea más grande. Y por último, no quiero ser ingenuo, el carnaval y las murgas están atravesadas por todas las bondades, maravillas y también por las miserias que nos atraviesan a nosotros como sociedad. Por eso, esta falta de participación, esta falta de comprometernos y estar conscientes que día a día, cada vez que nosotros ponemos la murga en la calle, cada vez que organizamos un corso, cada vez que discutimos de que si esto es mejor o esto es peor, estamos haciendo eso, construir el carnaval que queremos. Gracias. Nos toca hacer este acto en momentos críticos de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra región. Y a mí me llama la atención cómo los medios de comunicación y los políticos aparecieron sorprendidos por la muestra de solidaridad del pueblo. Y la verdad que a muchos de nosotros no nos sorprendió para nada. Y eso es lo que nos mantiene vivos, y eso es lo que permitió que pese a dictaduras militares, que pese a prohibiciones, ciudadanos comunes, con empeño, hayan recuperado una tradición cultural arraigada en el pueblo, en la cultura popular, como son los carnavales. La relación del Estado con las murgas o con todas las emergencias y todas las expresiones sociales es complicada. Y ahí creo que no hay una fórmula. Hay que sacarle al Estado claramente
su compromiso con recursos para sostener expresiones culturales. Y hay de todo, como decían acá. Y lo que nos salva somos los seres humanos y somos los corazones, somos las cabezas de cada uno de nosotros, de no entregarnos por tres pesos. Y tratar de luchar contra esta pretensión de mercantilizar todos los aspectos de nuestra vida, que todo lo que nosotros hacemos se mide en términos de comercio, se mide en términos de qué gano y qué pierdo, qué le saco al otro y qué me saca el otro. Y ahí es donde viene la disputa ya más política, más ideológica y más cultural con, por ejemplo, quienes nos gobiernan hoy, que solamente entienden como cultura aquello que es una expresión que se puede vender, que se puede comercializar o que tiene un nivel de espectacularidad. Eso no es lo que mantiene vivo a un pueblo. En todo caso, eso es una expresión de lo que sucede. Pero lo que mantiene vivo al pueblo es lo que generalmente se abandona o se deja ahí, o porque están bien organizados, porque recogen algo bien arraigado en el pueblo, no lo pueden prohibir o no lo pueden impedir que, por ejemplo, consigan los derechos que tienen, lo transforman en subsidio, te meten trampa, te subejecutan el presupuesto. Ojo, el único presupuesto que no se subejecuta y que se sobreejecuta, y Rocío lo sabe muy bien, es el de publicidad oficial. Ese tiene una sobreejecución del 190%. Los únicos que se subejecutan en esta gestión son los presupuestos sociales. Las áreas sociales, ya sean de la cultura, de la educación, de la salud, de la vivienda. Estamos nosotros insistiendo, por ejemplo, con un proyecto para los centros culturales. O también nos vemos todos los años con los teatros independientes, con dificultades para sostener su actividad, por la demora en pagarles el caché también para sostener las obras y pagar los alquileres de los lugares. Todo es parte de la misma lógica. Ahora, todo eso involucra a miles y millones de personas que consumen, que utilizan, que crean en torno a eso, y es por eso que no lo pueden suprimir. Y después, por último, algo que quizá es también explica por qué nosotros nos pusimos a trabajar para dar esta distinción a este documental, que es, a mí me encantó, por cómo decían, por cómo está hecho, porque también es otra cosa que acá me parece, que sea social, que nosotros queramos ser una expresión social, no debe ser para nosotros un atajo para ser chantas, para no estudiar, para no mejorar, para no esforzarnos para hacer cada día las cosas mejor. Por ser social y por ser, dale, fierita, vamos, no tenemos que despreciar, y ahí estaba el equilibrio de acá que se hablaba, despreciar la calidad de lo que nosotros queremos hacer. Nos toque el rol que nos toque, un centro cultural, ser político, defendiendo los sectores populares, ser murguero, ser escritor, lo que sea. Pero hay una cosa que yo rescato mucho de la murga Pasión Quemera, que es lo autogestivo. Esto que decía Papo en el documental, bancarnos esa construcción colectiva y que se tomen decisiones y que tengamos que hacer cosas con las cuales nosotros no estuvimos de acuerdo, pero la tenemos que bancar porque ese es el modo de construcción que nosotros elegimos tener, porque sabemos y estamos convencidos que en esa construcción colectiva, autogestiva, el resultado siempre es mejor que cuando seguimos a un líder, a un jefe o algo que no se presenta como el salvador o el que tiene la verdad revelada. Por eso yo les propongo que si seguimos acá el año que viene, vengamos a festejar los 20 años de Pasión Quemera, seguramente con hijos. Y que entremos cantando y bailando todos, público y murgueros, por la puerta acá principal de la Diagonal. Muchas gracias. Bueno, y ahora queremos invitar a alguien
que no solo es un integrante de la Murga, sino que también es un compañero nuestro, un compañero de la casa. Pido un fuerte aplauso para Papo. Agradecerles a todos y a todas por venir. La verdad que, como decía el Rulo, está lleno de amigos, de familiares, de amigos y compañeros murgueros que, digamos, transitamos este camino juntos. Lo veo acá al Colorado, lo veo a Parquitos, a un montón de compañeros de Gambeteando, de los Pitucos, de los Calaveras, de allá está el Piwi, Lea de la Murga, los Atrevidos por Costumbre, de los Acatados, y muchos también amigos murgueros que salen en el video y hoy por distintos motivos no están en la Murga, pero está Pipo, está Vicky, está Fer, está Natalia. Bueno, está lleno de... Queríamos compartir este momento con todos ellos y la verdad todos estos están acá. Ahora creemos que viene lo mejor también para nosotros, que es presentar un poco algo chiquitito de lo que hicimos en Carnavales en el 2012. El espacio físico no es el más adecuado, vamos a intentar hacerlo. Somos muchísimos. Quédense como están. Lo único que los que están de aquel lado se van a tener que correr porque en esa puerta va a ingresar la Murga. Y bueno, muchas gracias a Daniel y a Paula por este documental que nos regalaron. Seguiremos encontrándonos. Vamos a pasar a la parte formal de este acto. Declárase de interés social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al documental Blanco y Carmín, La Murga según Pasión que Mira. Llegamos a febrero, no hubo fin del mundo y andamos repasando los quilombos que hubo acá. Quedamos muy mareados después de los festejos y se nos mezcla todo entre ficción y realidad. Quisimos hacer memoria por la masacre de Once, circula una versión que a Siriglia no va a ayudar. La gente en el Sarmiento como ganado va, y es que Avi sugirió que ponga un gaucho a manejar. ¡Ay, qué cagazo si viaja la oposición! Con la nata esos vagones se rebalsan. Para eso Gomo ya no se ofreció. A juntarlo en el camión a los que caigan. Ay, qué le pasa a este murgón. Qué le pasa que critica y no se calla. Le agarró la verborragia de cajón. De la fila algún patito se le pianta. Con el subtuvo un inconveniente y la reta fue muy imponente. Dijo si van a parar yo imploro que mantenga limpia cara, bobo. Y ahora que vuelve a aumentar yo tiemblo. Pa' viajar hay que vender un miembro. Vino el Abel un poco alto. Mauricio ya organizó el asalto ahí. Y lo que pasa es que Macri es flor de huevón. Y cerró la línea por una farsa. Le dijeron que era todo un negocio. Si cobraba entrada para el tren fantasma. Che, Mauricio el ingeniero cambió de profesión. Ahora es Mauricio el gondolero con toda esta inundación. Hay nuevos medios de transporte en la ciudad. El sindicato va para Moyano. Los subtes van a ser submarinos. Y el obelisco lo usamos de faro. Me enteré que YPF volvió a ser Argentina y están poniendo a punto ese tesoro nacional. También siguen los juicios por desaparecidos y el dueño del EDEMA fue a parar a juicio oral. Blackier tiene una excusa para zafar de todo. Con esto del petróleo va a generar confusión. Él dice que los zurdos no querían laburar y fue todo un patriota y los mandó a fosilizar. Con la justicia no sabes qué va a pasar. Si hasta el pobre le gustó esta cara de perro. Por Chicone lo mandaron a guardar. Y pusieron como vice testaferro. Ay, qué le pasa a este murgón. Qué le pasa que critica y no se calla. Le agarró la verborragia de cajón. De la fila algún patito se le pianta. Hubo batalla naval y en Ghana. Devolvieron la fragata sana. 8N7D y nada. Clarín ya te va a tocar hundido. Festejo por su triunfo Obama. Chávez sigue aguantando en La Habana. Paraguay tuvo un golpe de estado. Moria y una catedral y afano ahí. Y qué justicia por ser Junior, por favor. Su papá le dio más bola a los concheros. Los canijas le invitaron con placer. A vivir juntos en su nube de pedos. Y hay que ser más solidario, sí señor. Y apoyar a los vecinos en su causa. Hay que estar atentos a la inundación. Vamos todos que Belgrano es una ganga. ¿Y qué le pasa a este murgón?
¿Qué le pasa que critica y no se calla? Le agarró la verborragia y de cajón. De la fila algún patito. ¿Cuál? ¡Se levanta!